Vale, ¿la foto del recorrido la tienes tú por ahí? Sí, en el evento. Ah, está la foto del evento. Espérate, me la voy a poner Sí. entonces ahí. Parte de la carretera está señalizada. Ah, está señalizado. Sí. O sea, te saldrá un muro conforme no te puedes ir recto ni nada. Pero mira el mapa por si acaso también. Aquí hay muros y todo. Sí, lo he mapeado yo, el circuito, como has Hostia. visto ahí. A ver, lo voy a mirar. Hostia, hay un coche allí dándose de hostia. Cuidado. Ah, hostia, qué guay. Hostia, qué guay, tío. ¿Y estos coches, tío? ¿Estos se pueden coger? No, no tengo disposición. Ah, vale. Esos coches son los que habrán, más unos cuantos coches más que tenemos en Tenerife Live. Ah, vale. O sea que realmente se podrían coger, pero están de exposición solamente. Sí, exacto. Ah, vale. Pero es que está, no, no, están encendidos ahí. Hostia, el plateado está guapísimo. Vaya cochazo, chaval. A ver, los A ver, los Batman, Batman, que que vayan vayan sirviendo. sirviendo. ¿Qué pasa, chavales? Buena. A ver. Hola. ¿Y eso qué Dime, tienes? dime. Gallo, qué guapo está el puto Veneta, mi niño, estoy flipando. Es tan real porque un colega lo tiene, este loco, y es igual, tío. Las armas. Sí, Ojalá es que, en el BMW. En el BMW. Una taquilla o algo. Son buenas las Claras en cosas. el BMW. BMW las dejo, las mías. Sí, luego lo vendéis a la recoger. Vale, de puta Y madre, tío. ir sirviendo bebidas, que ya hay bebidas. Vale, yo voy a dejar también aquí mi arma, tío. Pues no tengo Vale. hueco ya en mi casa. Comprar un golpe de vida porque mi tío está con la enfermedad esta del agua, ¿sabes? Hostia, alguien ha cogido mi SVD. Ay, ay, esa. Coño, ¿de un francotirador ese de quién es? Es mío, mío. Y porque me lo cogió solo. Me lo cogió solo, ¿eh? Porque A lo dejaste la mejor. mochila, Claro, dejarías algo A solo. la... Vale. Hostia, ¿quién me dio? No, que Ah, vale. me dio un saltito los coches y qué Yo, raro. mira, está increíble el puto Bemeta. No, y el Mustang porque ¿Qué ya quieres es. hacer aquí, negro? Vale, negro. Este soy yo. ¿O deja tu arma? Sí. Vayan separando para saber que lo mío es todo lo de la punta de arriba, así que. Ya está. Oye. Oye, vamos a ver la droga. Vamos a ver ¿Quieres la de esto? droga. Ahí tenéis. Ahí tenéis las bebidas y todo para ir sirviendo a la gente. Hostia. Cervecita y todo, loco. Claro, barra libre. Chicos, barra Chicos, barra libre. libre. Barra libre Barra aquí. libre aquí. Venga. Venga. Lo rápido que vienen. Una por aquí. Voy. Bueno, las tengo que ir poniendo por aquí, señores. Sí. Ponme otra. La barra es para los tickets, ¿eh? Buah, está bien fresquita, ¿eh? Está buena, está buena. ¿Qué Qué ¿Cómo mala sienta esto? madre. Hostia, hay un caníbal, ¿eh?
Bueno, no, 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 el que sea le gustan los canutillos. Sí, sí, hay alguno por ahí. Madre, hay alguien caníbal por aquí, se ve. Oye, oye, ¿no tenéis un papelillo por ahí? Por ahí? ¿Papelillo no tenéis ninguno? Yo no sé qué va, yo no fumo. Ay, ay, yo no sé cómo no me traigo, papel. Yo es que no me lo creo que sean tan reales los coches, loco. Madre mía. Tanto. Chacho, pero mira, mira qué real es el puto Bemeta. El Bemeta es el más que me dejó sorprendido a mí, eh. Ya ves, está guapísimo. Yo, pero. El Nice Skyline y el Mustang, man. Buenas. Buenas, Rick. Oh. Buenas. Hola. Hola, trayazo. ¿Qué tal, paciente? No, yo estoy bien. Estoy muy bien. ¿Has visto a alguien un gato negro? Con la cola levantada. Ah, mira, este es el de la risa, mira. Este. Muerte. Salas. Dime. ¿Has encontrado la mochila que te he dejado ahí? No, tío. No, la encontré. Mierda. Vale. Te he dejado una mochila delante de la puerta con batas y cosas. Ah, pues la habrá cogido alguien, seguramente. Habrá volado. Cositos, ¿eh? Mira, vamos a tener concierto y todo. Vete poniendo las birras encima, así como hice yo, y pon un par de ellas y ya está. Y se queda decorado todo guapo. Te mueves un poco, pones una, te mueves un poco. He puesto en el Discord 2. Sube al uno. ¿Qué dices? No te oigo. Que subas al uno. Ok. Hola, señores. ¿Cómo están ustedes? Oigan. Tengo un problemilla, no he podido dejar las armas. ¿Y puedo dejarlas en alguno de sus vehículos para no ir armado? Aquí. Este hombre lleva más accesorios que una navaja suiza. Sí, la llevo, es verdad. Madre mía, cuánto fumador hay aquí, ¿eh? Incluido usted, ¿no, padre? Sí. Me incluyo. Un buen puro. ¡Cántate algo! ¡Canta algo!
Vamos, venga, hombre, la arranca ahí. Venga, canta, vamos. Vamos. Venga, cántate algo ahí, dale. Okay. Vamos, hombre, canta. Dale, dale. No seas tímido. Qué manera más curiosa de tocar la guitarra, ¿eh? Eso es arte. Es verdad, tío, la toco con los dientes. Hostia. Hostia, qué guitarrazo me ha pegado. Se revela, que se revela, ¿eh? ¿Qué dice el top? Ah, pues... Vale, pues... Es que te tenías que haber inscrito por si acaso. ¿Qué pasa? ¿Me subo yo y os canto algo o qué? Ya sube, sube. Venga, pero a mí me tenéis que tocar las palmas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Venga, ¿en qué músculo es? Venga, toca las palmas. Pa' tío, que naranjo donde habita los sueños, donde la luna lunera. Viste con traje diamante. ¡Vamos! Aceitan las estrellas, ole. Bueno. Ole, ole, qué bonito lo hace. No, tío, esto mate, este hombre, fíjate, se sube ahí, yo no sé, se da guitarrista porque... Escucha, escucha cómo toca la guitarra. Tía. Yeah. Va a llorar, ¿eh? Qué bonito. Pero ni se muta, ni se mueve, ¿eh? Tiene un arte. Oh, no. Oh, tío. Las manos. ¿Has llegado, Pope? A botear. Hola, guapa. Hola, guapa. Ven para acá, guapa. Guapa, guapa. Estoy guapo con el tema de las armas. Bueno, guapa con... Un amigo de hombre, pero... Ven, ven. Ven aquí, guapa. Ven aquí, guapa. Guapito. Ven. Toma, te voy a regalar una cosa. Bueno, ven. No tan lejos, porque... Toma. Vaya, para mí. Sí, hombre. Sí, el cinturón, hombre. Mira. Ahora sí. Señores, barra libre ahí. Aquí en la mesa he puesto yo la piedra. Ole, ole. ¿Estás escrito? ¿Qué? Sí, me está llevando el loco, las preferidas. Bueno, me ha hecho una cervecita. Buah, tía, además fría entra estupenda. ¿Qué cojones? ¿Quién es ese? Buenas tardes. Que va con un vestido. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Pasa, me queda bien, soy unos cabrones. Con lo fresquito que voy, chaval. Madre de Dios. Se te mira, pero no se toca, alejaditos de aquí, por favor, lo pido. ¿De qué tira, a ver, que yo soy cura, que yo me puedo acercar, no te preocupes. Ah, esto es seda, ¿no? Bueno, usted precisamente... Bueno... No pasa nada, tengo más de... ¿Más vendado? Estaba tapando un poco el mío. Sin yo decir nada. Eso es de los judíos. Le estaba tapando un poco. Ah, vale. Aquí vale. Hay... Uy, lo que hay ahí. Es muy pío. Se mira desde arriba. ¿No? ¿Te has visto la canica? Bueno, macizorro sexy. Ay, ¿quién te pillara? Yo creo que de mayor quiero tener ese conjunto. ¿Qué pasa? ¿Se corre aquí o no se corre aquí? Estamos en espera. Era una broma. No hay evento. Okay. Gracias. Toma cascazo.
Bueno, coger cerveza mientras viene todo el mundo, no sé quién faltará. Claro, tú no quieres emborrachar para luego. Yo me tomo una birra, ¿eh? Claro. Oye, ya me he puesto enfermo, por favor, los enfermos a la casita. Sí, bueno, ya estamos todos enfermos. Oye, lo del bar del otro día me dejó tocado la enfermedad, ¿eh? ¿No había un psicólogo por aquí? ¿Una psicóloga? ¿Algo? Yo. A ver si usted me puede dar cita mañana. Perfecto. ¿A qué hora? Y me paso, me dice dónde está la consulta y me paso. Pues está por entre Cherno y Electro. La última fuente que hay desde Cherno a Electro, por la carretera principal, ahí es. Oye, ¿quién ha dejado aquí una cerveza medio babosea, tío? Vale, vale, de acuerdo. Son unos asquerosos, tío. Yo lo sé. Bueno, chicos, venga, vamos a montar las filas, Sevilla. Poneros en fila para tomar inscripciones. Buenas a todos, ¿qué tal? Buenas. Tío, que este está infectado. Se toca el culo, perdón. No me toca nada, no me tengas miedo, guapo. Hostia, qué bueno, tío. Vamos a ver. Hola. Te saco mi papel. Hola. Dame un segundillo, que ahora vengo. Venga, hombre. ¿Te vas a dejar correr sin casco o qué? Aquí la gente es fatal. Tómate una aspirina. Tío, qué dente. Pues voy a comprar mercadona. Oh, ¿cómo está? Madre mía, que mal me está sentando el puro. Como toso. No avanza la cola, esto no es eso. Tened cuidado con las cosas que fumáis, ¿eh? Tened cuidado. Yo voy a echar una siestecita hasta que esto avance, pues madre mía. Despertarme, ¿eh? Ya. Perdón, ya, me ha dado un... Es que el dependiente es un inútil. Me ha dado un vaío mental. Sí, lo siento, perdón. A ver, ¿está con la que avanza o no? Que no tengo todo el día, ¿eh? Hay que calentar la libreta, antes déjame de buscar, a ver, un momento, déjame buscar la libreta. ¡No, hombre! ¡Tratamos todo el día! Un huevo de gente aquí, ¿eh? ¡Ay, que no me estornudes encima, hombre! Joder. Padre, perdón. ¡Que se te ve el rabo, puto viejo! ¡Padre, hostia, el degenerado, que eres un degenerado! El primero que llegue, no gana. ¡Se te ve los huevos cortados! Tú sí que eres un degenerado. ¿Me cola? Gana un día de el que no llegue resfriado. La iglesia. ¿Me he colado o qué? ¿O iba a actuarte? Estamos unos galletitos, ella lleva antes. Cola. Se lleva antes. Padre, colarte es pecado, ¿no? Jesús mola. Si te arrepientes, no es pecado. No pegarse, Pues me colo. Cuidado, Me colo. Arrepiéntete. Vamos a callar un momentito. Vamos a proceder a hacer la inscripción. Bienvenido hoy al TMT. Estoy con la linterna de segurata, A ver, el neumático, por favor. Un poquito de silencio, por favor. Vamos a atender aquí al instructor náutico radial. Y hacerme caso, ¿vale? ¿Se puede conducir drogado? Por supuesto. Que vamos alcoholizados todos, nos acabamos de beber una cerveza ahí. Vale, lo que vamos a proceder es de decirme el nombre y el vehículo de uno en uno a medida que se vaya moviendo la fila, ¿de acuerdo? Empezamos con el primero, el de la máscara de obrero que no pinta nada en un rally, pero bueno, si le hace ilusión. ¿Cómo se llama usted, caballero? Josema, hicieron un Gunter. Tío, ¿cómo come con el cigarro en la boca? Con un Gunter, ¿cierto? Asco, tío. Eso es costumbre ya, del cigarro. Perfecto. Venga, siguiente. Rubén,
Mira. Esto es unos fumadores empedernidos, ¿eh? Vaya la humareda que estáis dejando aquí, por Dios. Perdón, perdón. Es que lo que se lleva es Chenaru ahora, ¿eh? Esto es la moda. Perdone, con esa mordaza que tiene usted en la boca no se le entiende ni un pijo. Tony. ¡Ese mariquita! Sí, un poco bujarra sé que es. Siguiente. El siguiente, Hola. Hola. Caballero, por favor, bájese de la mesa. Un poquito de, por favor, que luego las cervezas las servimos con olor de a pies. Ese de allí es Maluma, ¿eh? Yo soy Dak y quiero un Gunther. Esta fila no se corresponde con la distancia de seguridad del coronavirus, ¿eh? Te quieres un Gunther. Vale, ¿qué pasa con los Gunther? Madre mía, no sé si va a dar para todo el mundo, los Gunther. Echen la mar. ¡Siguiente! Hola. Tú eres más gay que todos. Yo me he visto como quiero, ¿vale? No me juzguéis. Me llamo Martin Pepper, si quiero, Gunther también. ¿Qué pasa con los Gunther, macho? Os vais a estampar todos, os vais a caer al río. Por colar. No sé yo. El siguiente, marica. Gay, bujarra. Un Gunther azul con las puertas verdes. Bacalao. ¡Guapa, guapa, guapa! Hola. Escucharme. Callarse, opresores. Me ruborizo. ¡Guapa! Tontos. Agáchate. Dígame usted su nombre, señorita, señorito. Salas. Ole, ole. Que ese culo no pase hambre. Ole. Vehículo. Te voy a denunciar por acoso, opresor, machista. Quiero un Gunther azul. Con puertas Lástima, verdes. Pero no se puede elegir. No se puede elegir. Por desgracia, no se puede elegir color. Y a algunos coches les faltarán puertas. Así que seréis los más valientes. Oh. Siguiente, a tomar por el culo. Vaya mierda de mecánico. Hablando, ¿qué pa' hoy? Bueno, perdona, solo guapo. ¿Qué nombre? ¿Cómo? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No me entero. ¿Me llamo Manolo o Lola? Silencio, no me entero, amigo. La fila de ahí atrás. Silencio, por favor. Perdón. Vamos a apartarnos un momento, espera. Aquí. ¿Tony? Ah, vale, tú necesitabas. Yo, Matex. A ver, espérate. Joder, macho, Bueno, bueno, mate, también. También, ¿no? Venga, vale, vale, perfecto. Adiós. Es un regalo. Hola, ¿qué tal, compañero? Mira, ni el Jackson. Quiero como mis compañeros. Va, tío, no me entero con tanto ruido, ¿eh? No me entero, tío, da igual. Ah, vale, vale, de nada. Yo tengo la consulta entre Cherno y Electro, si te quieres pasar. Es la última fuente que hay en Cherno. Venga, el siguiente, a tomar por el culo. Muchas gracias. Cuando me entero de nada, tío. Se te escucha súper flojito, ¿eh? Silencio, por favor, que este tío vaya a mi pendera. Sí, sí, te escucha súper flojito, tío. A los demás se le escucha más fuerte. No sé por qué será. Atención, ¿eh? A lo mejor se te mezcla con el Discord o algo, Me ve cara a usted de no saber cómo se escribe. Sí, soy yo. Vehículo. Otro que está con el Gunther. Venga, el siguiente, que me tienes contento con el Gunther de los compañeros. Yo soy el Pater, el padre Civic. Y para que no se metan conmigo, quiero un Gunther también. Que luego maten bullying. Bullying. Pater no vale, que lleva copiloto ya de serie. Bullying. El padre viola la pop. Lleva Dios. Porque me parece a mí que no vamos a tener suficiente Gunther, Mira, no han vendido tan Gunther en la vida. Con Dios a tomar por el padre, la vida. Se me escucha mezclar. Ahora sí. Ahora sí. Aquí. Ahora se te escucha. Nada, que muchas gracias por la malla. Hola. Ah, nada, tío. Porque esto cae en nuevo servidor, ¿o qué? Pues yo estoy entre Cherno y Electro. En la última fuente que hay en Cherno, dirección Electro, pues allí. Vale. Mi castro. No, no, déjalo.
si no estás ocupado, pues sí. Una charlita. Venga, perfecto, tío. A ver si me ayuda a dormir. Venga, venga, perfecto. Ya me contará el problema. De acuerdo, quiero no volverte loco, ¿eh? Como yo. No, no, hay gente peor, hazme caso. Vale, hola. Vale. Hola. Este va a enterrar a la cuneta. Vamos, vamos, vamos. Déjame adivinar, un puto Gunter de mierda asqueroso, cabrón. Para enterrarlo. Ah, toma por el culo. Venga. No dijo nada, hombre, ¿quién es el valiente que dijo nada? Los 100 rublos de descripción. Ya está, el gracioso de todos no. Hugo, le tiene una pelo a la cabeza. ¿Qué quieres? Hola, señor, soy Henry. Vende. Y quiero un Gunter también. ¿Qué pasa con Gunter, tío? Callaos, me cago en la puta. Me gusta la moda de hoy. A la mierda. Lo que se lleva hoy. ¿Qué te ha hecho parla, cabrón? Buenas. Buenas tardes, caballero, ¿qué quiere usted? Padre. Madre mía, qué coreografía tenemos aquí montada. Se queda un curso de baile la próxima. Si no, me das lo que quieras. Yo te doy todo mi cariño y mi cariño también. Caballero, lo voy a poner aquí. ¿Cómo? Gracias. Coronavirus. Adiós. Coronavirus. Yo quiero una fequite. Una fequite. Tú, una fequite, te voy a partir la cara. Bendiciones para todos, chavales. Bendición gratis. ¿Cómo que una fequite? Bendito. ¿Cómo que una fequite? Bendito. Un bote, un bote. Bendígame, padre, bendígame. Bendígame en la cara, padre. Bendiciones. Corro de la pata. Bendiciones. Toma, toma. Bendiciones, bendiciones. Vale, a tomar por el culo, siguiente. La cerveza. Calicado. ¡Onza! Mira, una mujer. Espera, señor, que le veo señorita. Muy bien, muy bien. Bendito sea. Bien. Voy a tardar lo menos 6 minutos en hacer el circuito. No se preocupe. No hay... Seguro que más de uno se va a flipar y se va a caer al río abajo. Así que no se preocupe, señorita. Déjame adivinar. Te bendigo las botas. Botas bendecidas. No, hostia, yo la contra un par. Este es el cura, creo. ¡Ole, ole! ¡Bravo! Este es el cura. Traigo una cerveza. Señora, a tomar por el culo. Compañero, te paso. Un momento, silencio, caballero, por favor. Silencio, silencio, que tenemos a otro brazo. Que a uno le quita la rueda, del Gunter. A ver, caballero, dígame su nombre. Guapa, qué estilo tiene mi arma, qué estilo. Silencio, por favor, que este. Silencio, dígame usted el nombre. ¿Vis? ¿Has dicho rojo? ¡Oh, no, mimo, tío! ¡Qué guapo! ¿Verde? ¿Qué es una estatua? ¡Terror! Creo que ha dicho tiro en la cabeza. Sí, ¿verdad? Yo creo que también, ¿eh? Venga, marrón, vehículo. Un bar. Venga, siguiente. Mimo, tío. ¿Qué bien lo hace? Hola, ¿qué pasa? Dogwell, un Gunter, ¿cómo no? Espere. Darle monedas o algo, tío. Me equivoco. Gunter, sí. Venga, hasta el siguiente. Buenas. Buenas, señor Rick, ya usted ya lo veo. Soy Rick. El loco de la cocina. No pasa nada, hombre. Déjame adivinar, ¿un Gunter? Tómate un refresco o algo. ¿Eh? ¿Vehículo? No te oigo. Vehículo. 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 Culo. Madre. Vehículo. 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 Qué vehículo. No hay nada para ver aquí. Vehículo. Vehículo. Dígame usted el vehículo. El vehículo. Toma. El de el hombre bebe sin hablar. Pues mira, por listo le voy a poner una daga, caballero. Tú, ¿eh? ¿Eh? Soy una. Soy un ¿qué? Chico o chica, soy yo. Vale, soy lo que yo quiera. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentado? Bien, hombre. Esto mismo, Harry. La polla, Bueno, chavales, a ver, ¿mimo? Yo soy el
¡Ahí va! ¿El qué? Es escapista, la escapista. Dynamo. Ya que te mato, ¿no? ¡Vamos ahí! ¡Dado! Que me dé la salida o que tome los tiempos. Yo puedo tomar los tiempos. ¿Puedes tomar los tiempos? Madre mía, el baile de moda, el Chernal. ¡Vamos, señores! ¡Animaros! ¡Oh, qué ritmaco! Yo creo que... Que mate si lo necesitas, también sé eso. Así va y los viejos 70 años. Vale, vale. Con tal que crucen la. Una. Va a cambiar la cinta. Igual, claro, igual que tengo yo. Ya está. Yo en los nervios. Te mato, chaval. Luego alejado de la gente. ¡Vámonos! Sí, sí. ¡Habéis llamado a los conductores! Me he acertado y... ¡Esto, señor! Vale, ¿tú tienes móvil a mano? Sí, claro. Sí, lo he puesto ahí con la tía al lado, no es que no. Vale, yo prefiero hacerlo por Discord. No, lo que voy a hacer es borrar los coches de los que se salen. Este es el padre Macarra. No, bueno, los... Madre mía, me está... pero bueno. Lo que necesito es que alguien vaya apuntando. Cuidado que la guitarra la toca distinta a la otra versión. Ay, mía, te vomito el mareo. Ay, sí, los nervios. Ay. Él siempre va caminando así, si por el medio. Para todos es lo mismo, está porque el último se han caído los 20 coches ya. Ha tenido que estar. Y el primero que se quedó guardado. No, sí, eso está claro, porque en la vida real. Real un rally, el primero que pasa siempre tiene más ventaja porque el segundo va dejando grave. Claro, no vale la pena curarte ahora, porque no lo va a dar. Y siempre el último se puede quedar a la grava, te han tirado y se está en la. No, pero si puedes encuadrar, lo que me mareo. Ya. Es difícil darle a un blanco en movimiento. Ay, no llevo mechero, pero así no lo entendía. ¡Ya! Ha desaparecido alguien. Ay, qué mareo, estoy mareado. El cruce de abajo lo cortaste, ¿verdad? Ya está, que os animáis, quiero ganar, ¿eh? Hostia, hay un huerto aquí en el... Venga, José Mac, el primer participante. Aquí, al pecho. El huerto aquí. ¡Tiene la rueda pinchada, tiene la rueda pinchada! ¿El qué? Hay un huerto ahí hecho en un arroyo. ¡Cuidado, que está loco! No, lo ha hecho... ¡Conductor! Esto he pedido yo también, madre mía. ¿Y la jaula antihuelco? Se queda ahí el coche. ¡Loco! ¿El casco qué? ¡Ponte el casco! ¡Ofu! ¿Así empezamos? ¡Ofu! No, pero esto no está cortado. ¡Qué cabrón! Aerodinámica. Pongo aquí un Harry. ¿Cómo se llama? Pokémon. Pong. ¡Eh! Cuidado, comisario. ¡Descalificado! ¡Que está loco! ¡Está loco! ¡Loco! Ahí es. Para atrás, la línea. Están los quietos. Para atrás. Que el morro esté en los conos y sin atropellar a nadie, por favor. Vale, perfecto. Ahí quieto, esto. Que no lo ve. Cuando estoy yo en mi vehículo. Quiero mi vehículo. Aquí no atiende nadie o qué. Sí, pero lo mueve. Vale, ¿estás atento? Va a salir el primer coche. Pero para aquí, para no te más cabrones porque no los habéis entrenado, ¿eh? A ver, el secretario, que le estoy tomando el puente. Aquí hay que cortar aquí el cachillo de calle. No se puede quitar. ¿Es el alerón? Sí, mejor. No, a ver, está eso, poniendo. Está poniendo yo sé claro, una barrera de hormigón. Está ahí. Vamos a ver, están los quietos de toquetear los coches. Por favor, vale. Esto ya es en plan serio. Harta quitarle la rueda ya, a ver. Cuando tú soy la chica que te da la salida, ¿vale? Con la banderita. Vale, espera que. La de Fast and Furious, Le da. ¡Guapa! Apartados del medio, por favor, un poco de responsabilidad. Vamos a ponernos por aquí para animar. No, me voy a poner por aquí por la seguridad. Porque si este me atropella, lo pongo por aquí. Soldado,
soldado. Cuando quiera le puedes ir dando la cuenta atrás. Dele agua a su comandante médico, por favor. José, José, ¿está usted preparado? Cuando le diga ya, sale, sí, sale, ¿vale? Estamos la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Vamos, loco. Dale, va el cambio. ¡Aplaja! ¿Cómo suena ese coche? ¿Cómo suena? Ya, ahí va, ahí va el lagarto. Ese coche va solo, tío, ese coche va. ¡Ah, ya está tapado! ¡La nitro! ¡Vete la nitro! No, yo voy a ir, digamos, como siguiéndolo, de vez en cuando. Bueno, yo no me voy a reír, que me voy a tapar. Canal de, yo qué sé, de estos filmes. Mira este... El coche Cobra. No, me refiero a un poco que el personaje apunte el dedo. Entonces ese Cobra. En comunicaciones, apuntar. A ver. Oye, apartalo del medio, que caiga un coche en vuestra cabeza. Escúchame. Se está robando, mira. Cuidado, señores. ¿Alguien tiene un mapa de sobra? Me parece que huele en mí, el genio de la lámpara. A ver, caballero, salga del puto medio ya. Y sigue en medio. Siguiente, Tony. Vaya enderezando el vehículo. Ya casi está por llegar. ¡Vamos, jefe! ¡Vamos ahí! ¡Dale calor! Animado. ¿Y alguien? ¿Dónde va? ¡Nos vemos! ¡Camarón! ¡Madre mía! ¡La salida quitada! ¡Solo, amigo! ¡Vamos! Ahí quieto, caballero. Aguarde hasta que le dé cuenta. Vamos, hombre. Cuenta atrás, ¿vale? Un momento. Vamos, Tony. Pero espera, que no ha llegado este. ¿No ha llegado aún? Es que va, tío. Eso se ha matado por ahí en un. Dale, qué malo, joder. Sí, en camino, Vale. Dale ahí. Nada tiene sentido después de esto. A reventar el coche antes de salir, ¿eh? Sí. Ha quedado sin coche. Que viene. ¿Ya viene? Contra qué pasa la pantera. Y el padre, que me haga un padre nuestro. 2.29. ¿Cuánto? 2.29. ¿Y milésimas no te salen, por si acaso? Sí, 24 milésimas. Vale, díselo a él. Compañero, ha realizado un tiempo de 2 minutos 29 con 24 milésimas. Vale. Doy salida a otro. ¿Ha llegado el otro o no? Sí. Ya borro el cuarto, ¿vale? Tony, ¿está usted preparado? Cuando diga ya. Sí, vale, sí. Pitando, ¿de acuerdo? Empezamos el conteo de atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, jefe! ¡Ya! Yeah. ¡Vamos! ¡La acompaño! ¡Nos vemos! ¡Piraña! ¿A dónde vas, cabestro? ¿Qué vas a acabar estampado? Ese tenía la nitro puesta, ¿eh? Toma, otro, el siguiente. Venga, el DAG. Siguiente el DAG. Vayan enderezando el vehículo. ¡Qué golfito! La carrera. Un poco más. La primera curva a la derecha. Un poquito más. Vale. Está un centímetro adelantado. ¿Está delimitada la carretera o cómo va la cosa? Está todo bien, comisario. Sí, está delimitada. Sigue tirando, no se ha quedado quieto. El tornillo está un poco flojo, me parece. Solo pinchado, me da bien. Se ha matado. No sé, pero lo veo quieto ahora. Un
miedo me dan mi joystick, bicho. No, ahora ya se ha movido ya. Asistencia técnica. ¡Vamos, ya... que tengo frío! Por lentitud. Está todo riesgo, ¿verdad? Yo he salido de donde estaba atascado. Sí, tú no te preocupes. ¿Qué está llegando contra ellos? Ahí, chocaste lo bonito. Tony, ¿eh? ¿Nadie le va a dar calor a una pobre dama? Por favor, no tiene bengala, ni humo, ni nada, quédala. Dos minutos siete. Segundo 16. Buen tiempo, buen tiempo. Dos minutos, segundo 16 milésimos. Vale, atención, Dash. ¿Estás preparado? Estoy. Vale, dejamos la cuenta. Vale, ya, diga ya, sale. ¿De acuerdo? 5. Ahora va tú, marica. 4, 3, 2, 1, ya. Vamos. Vale. A ver, madre mía, ¿cómo va ese? Se lo ha pegado ese, ¿no? No lo veo que sale. ¿Se me ha tirado la guitarra? Ahora, a la derecha. ¿Se la ha pegado a salir? ¡Se ha matado! No, se va. Ah, vale. Se ha equivocado, ¿no? ¿Alguien tiene un cuchillo? ¿Para dónde ha ido? ¿Se ha equivocado? La primera a la derecha. Pues sí, primera a la izquierda. Darle porque vendrá muy rápido. ¿Por dónde va ese, Yoso? Se está yendo, recién ha pasado la primera curva. Ah, vale. Te lo juro, acompáñame. A verlo. Sí, creo que se, si yo veo que se para ahí un par de segundillos, pues no sé. Mira, voy a ver qué pasa. Martín, el siguiente. Sí. Martín. La gente que se va para el puente, ¿sabes? Martín, lo llaman al estado. Martín. Voy para allá. Martín. Guapa. Bombona. Sí, está. ¡Rapa! ¡Que te sale huevo por el lado! ¡Ojo, que a todos los bombones! Oye, no rompa los premios. ¡Que te sale huevo por el lado! ¡Cóndetelo, mamona! Tony decía que sí. ¡Me da la aire a los huevos! ¡Te va entrando el aire por debajo! ¡Los premios, madre mía! ¡Se te ve por abajo hasta los pelos del pecho! Un poquito más. Vale. Menos mal que tiene la uña corta. Quema. Rosito te dará fuerte. Quema la bujía. Que eso es bueno. Está frío este coche. Vamos, Martín. Ahora es que saca de fábrica, mi hermano. Dale. El F4 es para el freno de mano, bandera, ¿eh? ¿O hasta aquí llega? Me lo usaré. Pues entonces te ha tardado 2 minutos 20 por lo menos, porque se ha chocado justamente con los palos de la bandera. 2 minutos 20, pero... Sí. 2 minutos 20. ¿Qué pasa? Nadie va con la compañía. Con los palos, tío. Esto es más triste que... Díselo ahí. 2 minutos 20, ¿vale? Martín, ¿preparado? Dale, caña. Vale, sale el puenteo y cuando llega ya sale usted, ¿de acuerdo? Sí, señor. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Mamá. Ya sale, ya. Que vi cómo ha metido la primera de bien, tío. Ha metido la primera, estuve. Ha follado ese, ¿eh? Vale, el siguiente es Salas. Sí, siguiente. Qué forma de entrar el bicho. ¡Es un mandamente! ¡Cuidado, mujer al volante! Ira, delicadeza, eso es delicadeza y lo de bastoncería. Un poco más, Dale un poquito, No quiere salir de la Un poquito más. Dale ahí.
Vale. Todo correcto. Bien, ¿estás dando ventaja con una mueca o qué? Que alguien vaya con ella, por Dios. Bueno, parecía que se habían matado. Martín se que tarda, ¿no? Run. Yo que tarda más que él, seguro. Me va a dar un volantazo con el joystick, tío. A veces está yendo lo que corriendo, te van a suicidar, te saludan. Pues lo veo como ese lento. Viene. Mira, uno ahí viene. Vamos al coche, ¿no? No sé. Sí, pero ese porque está más clito de la cabeza. Va en coche, ¿no? Sí, que viene por aquí ya. Ah, vale, vale. Dos con ocho, dos con ocho, no está mal. Dos con ocho. 17 milésimas. Vale. Buenas, caballero. Hola. ¿Ha hecho usted 2,8 segundos? 17. Dale caña, jefe. Venga, voy a hacer la cuenta atrás. Cuando diga ya, sale usted, sí, ¿vale? A mí me tiene 5, aquí con el cronómetro. 4. Ánimo, Sala, que eres campeón. Vamos. 2. 1. Ya. Vamos. Pues más o menos. ¡No! ¡Es que lo tenía de antes! Que lo tenía puesto marcha atrás. ¡Madre! Esto lo recupero yo. Es que lo tenía puesto atrás, tío. Avísame cuando salga. Yo ya. Dime, trayazo, dime. Que no has avisado. Ángel, ¿puedes hacer que se ponga de día? Para que la gente. Espera, que me estaban hablando por radio. Hostia. Vale, ¿qué me estabas diciendo, trayazo? ¿Trayazo? Un segundo, me están hablando. Dime, Estari. No, que dime tú. Ah, que nada, ya que me avisaras cuando cagas la cuenta atrás, 5, 4. Ah, vale, no, es que como estaba el salazo, ya la he hecho, ya está yendo para allá. Sí, le he puesto. ¿Qué tiempo se ha hecho el que acaba de llegar, trayazo? 2,8. 16 meses. ¡Yo, qué lagazo! Dígame. Caballero, salga usted del medio si no quiere que le caiga un coche en la cabeza. El siguiente, duende. ¡Hostia! Última. Tío, que lag, tío. Sí, hay lag. Un montón de gente, tío. ¿Y hay que seguir más, tío? A ver, tío, es largo, más. Un poco más. Un poquito más. Vale. Desde aquí los veis, ¿cuándo vienen? Espera. ¿Quién se está volviendo con el coche? Ah, no, nada. Que es Sala. Disculpa, yo voy. Te va ladeado. Estoy en la curva del puente, tío. Y todos se estrellan, ¿eh? Incluido yo. ¿Ahí te dio el lagazo a ti o qué? A mí me ha ido casi toda la carrera un poco mal, la verdad. Mucha peña, muchísima peña junta, tío. Sí, creo que sí. Ha influido muchísimo. Porque esta mañana me he dado una vuelta por el recorrido y me he hecho. Mira, tío. Soy el primo de Sebastián, que creo que lo conocías tú. Dicho 2,7. O sea, imagínate. Vale, ¿has llegado ya, trayazo? Sí, ya. ¿Has llegado ya, ¿sabes? Sí. Vale, a ver si te dice el tiempo el trayazo. Chavales, 2,28,60. A ver, ¿alguien tiene una venda por ahí, 2, tío? Que me pega un cortecito. 2,28,60. Vale. ¿Dónde? Empezamos la cuenta atrás. Te puedo ayudar, ¿vale? Macho. Que no me cabe, ¿sí? En. O sea, no llevo nada. Vale. Sí, 5, 4, 2, 1, ya. Gracias. Me da mala suerte, macho, que te has tapado justo en el cono ahí de la entrada.
Sí, porque no traías mal tiempo, ¿eh? Has hecho 2.28. Sí, tío. Sí, igual, me quedaba ahí 10 segundos, por lo visto. El siguiente es Matex. Que me he quedado en el stop en mi pantalla, pero en el servidor estaba más atrás. Voy a grabar con la cámara un poco el rally, a ver si veo algo. Te devuelvo las vendas, ¿qué tienes que me has dado tú? Quédatelas, quédatelas. ¿De aquí se puede coger comida o qué? Sí, sí, esa comida la he puesto yo ahí, para que vayas comiendo. Un euro, dice. Un euro. Yo. Estario, aquí abajo, la mesa de aquí abajo la he llenado de comida, Estario. Vale, vale. Poquito más. Poquito más. Poco más. Vale. Este está tardando bastante, ¿eh? Ay, llevo un mío. Muévete a ver un poquito, Tony, para el costado. Permíteme, Josep. Que muévete un poquillo para el costado. Espera, que se acaba, se acaba de tomar otra vez con un pino. Para el costado, ¿qué costado? Para cualquier sitio. Ah, no, nada, ya he visto que se ha movido este. Estaba más o menos casi llegando a tu posición. Creo, creo que se ha topado. No me ve, no estoy trobando, solamente para verlo. Sí, esta es la curva más peligrosa. Y la verdad es que es una risa, tío. Se ha chocado creo que antes, ¿no? Antes de la curva. Cuando tuerce, yo creo que lo hemos comido el pino todos. Sí, sí, todos, casi todos. Dios, este se ha quedado aquí. Este se ha quedado ahí en el césped, bicho. ¿Está saliendo? Está yendo hasta 300 metros. Pues si lo he visto yo aquí, el coche. Sí, pero se ha metido en el bosque. Y no puede salir, sí, bicho. Sí. Se ha metido en el arroyo, yo creo. ¿Sí? De el que hace no, no está. Está intentando. Ahí, 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 ahí. Ya ha salido, ya ha salido. A ver cuánto tiempo ha hecho. 2.40. ¿2.40? Vale. Sí. El duende, 2.40. ¿Con qué? Con 34 milésimos. Vale. Matex, ¿está usted preparado? Bueno, coma ahí un poquillo, hombre. Venga, empezamos con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahí va tu compañero, trayazo. Pues ha follado, tío. La premiación va a ser en la presa, ¿no? ¿Eh? La premiación será en la presa, ¿no? Sí. Decirle que... Los que están en la meta que vayan a la presa andando. No. Bueno, me da igual. En campo a través. Es que si no, no puedo borrar la puerta. Ah, vale. Ah, vamos para allá, ¿no? Ojalá. Tepealo. Ahora que son que hay poco, lo puedes tepear. Ir tepeando poco a poco, cada 5. No, es que aquí, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente aquí y a la mitad se les va a caer. Sí, al final peta y. Vale, y se nos van todos los que vayan andando. Vale, el siguiente es Daniel Jackson. Pero esperaros que llegue, que si no, no puedo coger los tiempos. Pues voy a no pasar ni por el primer puente. O sea, algo lo tengo que pasar. Ahora viene. A ver si no hay ningún oso por aquí, bicha. No se ha comido el pino, pero le ha dado una vuelta de campana. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Vale. ¡A meter el corpiño!